Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad. Esto equivale a 500 millones de personas. Y en Antioquia, según datos de la Seccional de Salud de Antioquia, el 13.6% de la población, o sea, aproximadamente 773 mil personas, sufren algún tipo de discapacidad. A propósito de estas cifras, ¿ustedes alguna vez se han imaginado ver la vida con los ojos cerrados? Estamos con Pedro Antonio López, que tiene una discapacidad auditiva, y con Noreida Urrego, que tiene una discapacidad. Bienvenidos a Ser Capaz. Gracias. Y a propósito del nombre de nuestro programa, Ser Capaz, reitero, ustedes dos, comencemos con las mujeres, seamos feministas. Noreida Urrego, ¿es un ser capaz de qué? Pues de muchísimas cosas, Olga, por decir algo. Yo más bien preguntaría de qué no soy capaz. De lo único que no soy capaz es de ver con mis ojos físicos, porque yo tengo una vida absolutamente normal. Tengo un niño de 2 años, soy casada hace 12 años y medio. Uh-huh. Estoy en este momento laborando como recepcionista en una empresa de turismo. ¿Dónde está Raquel? ¡Raquel! ¡Raquel! Raquel. Érase una vez una niña que quería estar con otros niños. Un buen día, los miedos de su mamá se esfumaron. Raquel estuvo 18 meses en la casa en terapia intensiva con el papá, la mamá y algunas instituciones que nos asesoraban. Cuando revive el patrimonio arquitectónico de Medellín y una nueva voz se fortalece, modelamos en arcilla un mejor futuro y disfrutamos del arte teatral. Le abrimos puertas a la cultura. Tenemos entrada libre. En el edificio Carré funciona actualmente la Secretaría de Educación. Acá en el edificio Vázquez, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener en este edificio una unidad de servicios para la atención de los 30.000 afiliados que tenemos alrededor, el sector oficial, la rama judicial y los comerciantes del sector de Guayaquil. Tendremos una unidad de servicios con educación formal y no formal, tendremos ludoteca para niños y tendremos gimnasio. El Vázquez pertenece al municipio y con fama lo restaura y será arrendatario en un edificio que desde siempre fue concebido para la renta, con locales de comercio en su planta baja. Ahora los invito a que conozcamos a un músico que ganó una de las convocatorias de estímulos artísticos aquí en Medellín. Él se llama Alejo García y nos está esperando en su casa. Entrada libre a la ciudad. Entrada libre. ¿Qué más, Alejo? Bien, ¿no? ¿Cómo vas? Al entrarte. Trabajando muchísimo, pero bien. ¿Y esa música? Hombre, trabajando mucho, bien. Tengo canciones muy frescas que hablan pues como de la esperanza del país
canciones que hablan, por ejemplo, de lo que pasa en una ciudad como Medellín, pero tengo canciones también que hablan de las situaciones difíciles, por ejemplo, que le toca vivir a los desplazados aquí en Colombia o en América Latina, de América Latina como un continente que todavía no ha podido ser como, como una, un colectivo suficientemente fuerte dentro de todas sus diferencias. O sea, hay como muchos, hay muchas poéticas ahí. Cuando quieras te doy el viento para que puedas volar, la alegría de mi canto para que dejes de llorar. Bueno, y ya llegué aquí a la zona noroccidental, al lado del Colegio Progresar, en donde queda Taller Arte. Vamos a ver qué nos cuenta. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ya. ¿Estás la encargada? ¿Cómo estás? Sí. Yo soy Carolina Villegas, mucho gusto. Bienvenida a Taller Arte. Casas, carros, puentes, parques, edificios, mangas, avenidas, barrios. Y mucha gente distinta y diferente. Así es nuestra ciudad, la ciudad en que vivimos. Y vivir juntos no es fácil. Pero en la ciudad hay personas que hacen pichurrias. Y muchas se pasan de pichurrias. Y si nadie les dice nada, seguirán con sus pichurriadas. Porque es mejor vivir bueno que maluco. ¡Los Casapichurrias! La oficina de los Casapichurrias, el Pichurrincón. Pasemos todo por última vez. Un resumen, Secre. A la orden, don CC. Tenemos indicios de que el conductor de este carro... El conductor de este carro... ¡Sobrino! El conductor de este carro va todos los días a esta casa y hace una pichurria horrible. ¡Cuadra el carro en la acera! ¡Oh! ¡Casa Pichurrias! ¿Qué es el ruido? Eso iba a decirles, porque es que el ruido es producto de todos los movimientos, acciones, producción, industria, movimiento en vehículos, todo eso nos genera ruido. Nosotros en nuestras casas producimos ruidos con cada movimiento que hacemos o con cada actividad que hacemos. Igual es en una ciudad. En una ciudad generamos ruido cuando nos movilizamos a través de ella. Los que pitan demasiado no se fijan en que le pueden dañar el oído a las personas. Pues es muy incómodo, porque ese ruido, pues si la bulla de todos los carros y pitan, entonces es muy incómodo.
Sí, afortunadamente terminamos con este tema tan ruidoso. Porque ustedes saben que yo tengo un trauma con los pitazos.